estamos probando la fertilización. Y aquí puedo poner el flujo al que necesito. Se lee en la parte alta. Entonces de ahí, por ejemplo, estoy a 650 litros por hora. O 600, digamos. Ahí del flujo que estoy inyectando. Aquí tengo yo el para el encendido de la bomba. Acá está el flotador. Aquí miren, es el flotador. Si se llega a bajar, apaga la bomba. Sí, y tiene que estar alto para que deje prender. Si es que está bajo, no me deja prender. Si es que está alto, ahí enciende. Ya vamos a sacar las presiones. Pues aquí yo puedo ver la presión, está más alta que el sistema, por lo tanto va a inyectar. Entonces aquí tenemos un filtro de control, la llave de paso del tanque, que tiene que estar abierta, y verificamos el ambiente de paso. Estamos con flujo de inyección, aquí yo regulo, más, menos, lo que yo quiera. Ya, y veamos acá ahora, aquí están presiones del campo, aquí puedo ver que tenemos cerca de 2 bares, estamos con válvulas abiertas al campo. ¿Cómo verificaría si es que no? Ahí cierraré. Ahí se me sube. Se me sube casi 3. Significa que estaba cerrada, entonces ahorita. Y abrimos. Ahí está presurizar. Y estamos inyectando. Ahorita vamos a probar lo que es la fertilización con una bomba de 1 HP, como podemos observar aquí. Ahorita ya está fertilizando. Aquí, por el momento solo es agua filtrada, después ya harán las mezclas correspondientes para fertilizar. Ahorita tenemos en el campo abierto una válvula y tenemos instalado un MAC3 por si sea el caso de que se acabe el fertilizante, para que no pase nada con la bomba. Entonces ahorita el MAC3 está funcionando correctamente. Se prende. Otra vez. Con el arrancador. Todo para tu riego. Riego Ecuador.